¿Qué está haciendo allí? Mira, fíjate, está utilizando un imán, neodimio, sí, uno de los imanes más fuertes que se utilizan, que hay, para sostener un porcelanato para una bañera. Fíjate que atrás se ve una bañera. Saca esos tornillitos, sí, al nivel para que le quede con otro porcelanato y asiente el imán. Perfecto. Quedó perfecto. Lo único que necesitas es darle una vuelta de silicona para que esa placa de yeso que está por detrás no se humedezca en algún momento con el vapor y demás. Y cuando lo necesitas utilizar, ya sea porque se tapó algo, se rompió el motor o lo que sea, simplemente lo que vas a tener que hacer es con una trincheta, un cúter, fíjate cómo allí lo está haciendo, es cortar solamente la junta de silicona, que no es pastina, retirar con la sopapa, solucionar el problema y listo. Volvés a tapar todo y acá no pasó nada. Un excelente recurso, súper recomendable, ingenioso. No te olvides de darme like y seguirme. Nos vemos en el próximo video.